Ay, Erasmo. Hi, good evening. Good evening, Erasmo. Erasmo, where do you work? Where do you I were studying English. No, work. Where do you I work? work. I work. Yes, I work in Ministerio de Cultura. Agricultura, that's okay. I thought it was La Constancia. Yes. You work in La Constancia. No, where is Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ah, in MAG, En in MAG, MAG, yes. in Santa Tecla. No, San Miguel. Wow. Yes. It's far in San for me it's far San Miguel. Yeah, okay. Muy bien. And San Miguel is for me is hot. It's hot, Erasmo. Oh, sí, señor. Yes. Yes, I don't know for you, but for me, I know. San Miguel, La Unión, all of those places are very hot. And Yes, for you, it's not hot, Erasmo. No. No. excelente. And no air conditioning. No comprendo eso. Aire acondicionado, no air Ah, conditioning. yes, ya bien, es necesario el aire acondicionado. I think Sí, en San señor. Miguel, boy, yo digo, y más algunas casas de lámina, no, uy. Se acostumbra uno. Se acostumbra. Ja, no sé. Yes. I imagine, yes. O sea, tal vez ya naciendo allá, tal vez, pero las veces que yo he ido, tenés razón, porque yo hasta camisa pegada ahí, y chorro, y la gente me da una sopa, por favor. Coffee, A coffee, correct, or a coffee. No, papá, no. Y yo buscando el sorbetero y la minuta. y ya son como las 1 de la tarde. Okay. And here we go. Minuta in English are called snow cones. Snow cones. No, es snow, teacher. No. Porque de hielo es como la nieve. Y cone, porque en los estados te lo venden en un cono. Es como un triangulito y la nieve. Es, por eso es snow cones. Minutas. Okay, Allá no te snowcone. lo venden en platitos, solo te lo venden en eso, en esa forma. Por eso, Cono. snow cones. Okay. Yes. All right. Well, let's begin. Today, our idea is for speaking and talking, okay? Before we begin, any questions in the platform, any problems? The exercise or activities in the platform. ¿Alguna pregunta, algún problema que han tenido en la plataforma, alguna área primero? No, todo bien. Teacher. Mi teacher. Yes, Luis. En el WhatsApp envié una captura En el WhatsApp, donde okay. tengo cierta dificultad para armar dos oraciones. He intentado de mil formas, pero no me salen correctas, no sé por qué. Está bien. Okay. Es la última dos, ¿verdad? De very doesn't Jeff much exercise. Sí, Y correcto. creo que la número tres.
la que te sale, Jeff doesn't exercise very much. Está bien el orden, pero por lo que estoy viendo, se ve que estás usando la tilde y no el apostrophe para la contracción. O sea, no, es en el celular que lo estoy viendo, pero me parece que estás usando el símbolo de tilde y no el apostrophe. No, pero el apóstrofe es teacher. El apóstrofe, bueno, siempre, es. Sí, siempre para poner contracciones, ese símbolo he utilizado y no me ha dado ningún problema. Ok. ¿Y en qué ejercicio es este? No me recuerdo. La verdad no me recuerdo. ¿En el examen, en la plataforma? Ajá, en el examen. En el examen, ok. Es uno de los exámenes. El letter D. Letter D, ok. Jeff, ya lo vi. Ok, let's see. Jeff doesn't exercise very much. Fíjate que estoy casi seguro, es que de verdad, estoy casi seguro que ese símbolo es el que te lo está marcando mal, pero no sé, como no puedo ver lo demás después de very much, no sé si al final de very much pusiste punto, no pusiste punto. ¿Pusiste punto al final? Sí, 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 siempre. Punto y final. Punto y final. Ok, quítale el punto, porque ya lleva punto en la, ahí en la parte de la oración donde está el espacio. Ahí quítale el punto. Ajá. Ajá. ¿Hoy sí? No, me voy a meter porque no me he metido, me voy a meter. Ah, ok. Ese es el problema del apóstrofe. Sí, de acuerdo a la computadora, porque me daba un problema similar, lo hice en el celular y ahí pude hacerlo. ¿Verdad? Es que casi siempre es eso, es uno de los dos problemas bien común, por si acaso le pasa a alguien más. Normalmente es porque le pusieron punto y no tiene que llevar punto, o le pusieron el apostrophe, pero en realidad es la tilde y no el apostrophe. Pero esa, la que decís, esa es Jeff doesn't exercise very much, como lo tenés. Y la 3, ¿alguien sabe cómo sería la 3? ¿Alguien lo hizo? ¿Tiene idea? La 3, teacher, es la de Jeff. Perdón, la 2 entonces, la 2. In your coffee, the do drink ever. Yo la dejé como, do you ever drink coffee in the evening? Excellent. Very good. That is correct. Very nice. Sí, yo igual las tengo, teacher. Yo las tengo igual, como lo dijo la compañera. Do you ever drink coffee? Signo, cierro el signo de interrogación. Luego, in the evening. Así lo tengo. Compartí tu pantalla, ahí te vamos a ver. Solo que estoy desde el teléfono. No importa, ahí lo puedes compartir. Luis, hola. Perdón, pero el signo de interrogación va hasta el final y creo que tú lo pusiste después de copy, entonces quizás por eso te está saliendo mal. ¿Hasta el final? Sí, porque queda do you ever drink coffee in the evening, pero con el signo al final. Vamos a ver. Ah, es que en el que. Ah, ya vi. Ajá. Do you ever drink coffee? Signo in the evening. Así es. Jeff doesn't exercise very much. Sí. La 3 la tenés bien, la que has escrito aquí. De Jeff doesn't exercise very much. Solo que creo que fue el problema, el punto al final. ¿O es el punto que le pusiste y no necesitaba? ¿O es el símbolo de interrogación? Perdón, el símbolo de la apostrophe, que no es el correcto. Uh-huh. Ok. Ahí intenta, Luis, y nos avisas que te sale. All right. De acuerdo.
Dale, dale. Aquí estamos. Cualquier cosa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda de la plataforma? ¿Algún problema? No, 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 teacher. Okay, perfect. Then let's begin our class. And Luis, relax. Ahí intentarlo y si no te sale, nos avisa y siempre te apoyamos. Tranquilo. Okay, so today we're going to practice and we are going to do speaking. Today we're going to begin speaking about our neighborhoods. Okay, we're going to ask questions and answer questions about the things that we like in the neighborhood and the things that we did, okay? So, as example, okay, yo acabo de conocer a Walter y empiezo, hey, Walter, what do you do? Where do you live? Ah, y a mí vamos empezando la conversación y le voy a preguntar, oh, Walter, is there a bank? Is there a agricola bank in your neighborhood? Is there a despensa familiar in your neighborhood? Are there pharmacy? Y ahí empiezo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me quiero mudar a él, donde él vive. Yo estoy buscando un nuevo lugar, un lugar sano, un lugar donde hay, no sé, buenas escuelas, buenos colegios, buen parque para llevar a mi familia. ¿Y cómo voy a saber si no pregunto? Eso se trata, ¿ok? ¿Es ok? Okay, teacher. Antes de empezar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieren preguntarle al compañero y no saben? Por ejemplo, teacher, ¿cómo se dice ciclovía en inglés? ¿No? Ok, bye, ya están listos. Entonces, no. no questions. Me llega, ok, excelente. Ok, acuérdense, la idea es que se quieren amundar al vecindario, pero están consultando primero lo que hay y no hay para saber si para ustedes es un buen lugar. Luis, ¿pudiste? No, ingeniero, no pude. No. Compartí la pantalla, tranquilo. Voy a hacer que me voy a conectar de la tablet y voy a compartir pantalla porque igual quiero compartir pantalla con el teléfono y no sé por qué no me deja. Ok, tranquilo, no hay problema. Pero no sé por qué no. Y ya viste en el chat que te lo puse, en el chat te puse la respuesta. ¿Ya intentaste copiar y pegar del chat? Voy a ver ahorita. No, el chat no le he visto. Uh-huh. Ahí te puse la respuesta en el chat. Y así como van, la 3 va a ir sin punto y la 4 tiene, y la 2 tiene que ir con el signo de interrogación al final, así. En el chat de acá. De aquí, exacto. En el chat de aquí. Para que solo lo copiaras y pegaras. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Ah, que algo, algún espacio, pero, algo era que estabas poniendo de más o de menos. No entiendo por qué, porque exactamente así lo, bueno, quizás uh-huh. Sí, ¿verdad? Algo había puesto de más. Sí, es que a veces eso es, a veces uno dice, no, pero es un espacio que uno lo ve normal, pero la compu tiene dos espacios y ya lo marca diferente. Sí,
Sí, tienes razón. Pero lo y ahorita ya lo fueron. Ok, ahora te voy a mandar al grupo, ¿ok? Ah, ok, está bien. Ok, Luis. Ok, gracias. De nada. Okay, we're ready? Yes. All right, let's listen, let's practice. Let's see. Dora, Luis, Vanessa. Yes, practice with Vanessa. Okay, Dora and Vanessa, go. Hi, Vanessa, how are you? Hi, Dora, how are you? Where do I am fine, thank you. Where do you live, Vanessa? I live in the part of Usulután. Oh, Usulután is a beautiful place. What is your recommendation for me? I need move for new neighborhood. Usulután is a beautiful place. It's nice neighborhood. Restaurants, banks, supermarkets. Okay.
supermercado. Okay. Supermarkets. Mm-hmm. Supermarkets. Sí. What is the weather in Usulután? Perdón. What is the weather in Usulután? Weather. Mm-hmm. It's hot. It's cold. Uh-huh. Yes, it's very hot. it's very hot place. Okay. What kind of restaurant near here your house? A restaurant near my house. Mexican food, hamburger, Pizza Hut. Pollo campestre. Okay. And do you love the Mexican food? I love it. Me too. My favorite. I love burritos. Yes, tacos. Okay. Thank you, Vanessa. Bye. Okay, bye. Okay, very good. Nice job. Muy bien. Solo se tiene que acordar de utilizar is there. Ok, y are there. Entonces la pregunta es, a restaurant en Usulután, tenés que poner, is there a restaurant? Are there restaurants? Ok, y todo muy bien, pero acuérdense la estructura de is there y are there cuando hacen la pregunta. Lo mismo en la respuesta, solo que cambiamos el orden. There is, ok, there are. Very good. Okay, thank you, teacher. Very good. Okay, let's see the next. The next we have, Nady and Oscar. All right, Nady and Oscar. Hi, Oscar. Are there any hospital near to your house? Repeat, Oscar. Repeat, please. Yes. No, Oscar, no se te escuchó bien. Is there any hospital near to your house? Uh-huh. My house is near San Antonio Hospital, one block away. Okay. Are there any soccer stadium near to your house? No sé si soy yo o Oscar. No escucho tampoco. Ok. No estaba seguro si yo dije, tal vez me está fallando el inter. No se le escucha, Oscar. Ok. Oscar, no. ¿Puedes repetirlo? Is there any soccer stadium near to your house? Okay. Oh, yes. My house is near the Oscar Quiteño Stadium. Wow. Do you like to play soccer? No. I go walking twice a week to the stadium. Is there any restaurant near to your house? No, I am not. No, no, Kennedy, no? No, it's near. Okay. All right. No, it's near. Okay. Será? No, there isn't. Or? No, there isn't. Or no, there aren't. Good job, Oscar and Nady. Okay. Solo tienen que acordarse. La mayoría de veces lo usaron correcto. Solo en algunas ocasiones en la respuesta no quedar corta con una palabra, sino que todo. No, there isn't. No, there aren't. Entonces, normalmente no contestamos solo no o yes. Sino que okay. Yes, there is. Lo mismo para positivo. Yes, there is. No, there isn't. Okay. Okay.
Good job. Good job, Nady and Oscar. Jaime, Hernandez, Santos, and Sonia. Yes, teacher. Okay, it's your opportunity. Okay. I asked the question for the Don Santos. Hello. Hello, Don Santos. How are you? I'm fine. Where do you live, Don Santos? I live in San Salvador. It's okay. Are there pharmacy near your house? Yes, there is pharmacy near my house. Okay. Is there any gym in your neighborhood? No, there isn't. No, there isn't. Gym. Okay. Here. Yes. Don Santos, when did Salvadorian Selecta play? Oh, tomorrow. Tomorrow. What time Selecta play? What time Selecta play? ¿A qué hora juega? Ah, what time es yes. Este, I don't know, 7 p.m. but or okay. 8 p.m. Okay. Thanks, Don Santos. Good job. Muy bien, estamos usando lo que there are. Very good. Nice job. Excellent. All right, let's take a look. Walter and Ciro, I think, is the next. Walter and Ciro. Okay. Walter. Hello, Walter. How are you? Hello, how are you? I'm fine. Where do you live, Walter? I live in San Salvador. Oh. What about the weather there? It's very hot, a little hot. Oh, okay. I'm looking for fast food restaurant. I'm sorry, repeat. I'm looking for fast food restaurant. You looking? Yes, I'm looking for fast food restaurant. There is one around your house or near there. The restaurant are so far to my house. Okay. Thank you, Walter. Thank you, Ciro. Okay. Good job. Okay. Solo ahí está en el chat. Ahí están las tres cosas donde hay que corregir. No es de where are you live, sino que tenemos que decir where do you live. Para live, vamos a decir where do you live. Okay. Okay. Para el clima es how is the weather there. Okay. How is the weather there? Okay. Okay. Y están excelentes, están usando there is and there are, pero tenemos que acordarnos que there is una oración y is there es la pregunta. Entonces, no podemos decir there is a stadium, there is a park. Tenemos que decir is there, no there is. Yes. Okay, thank you. Good job. All right. Okay. A ver. Okay, that was Walter and Ciro. Okay. Walter Ciro, eligen un número. 1, 2, or 3. 1, 2, or 3. Yes, 3. No, 3. Okay. Eligieron Erasmo, Katia, and Sandra. Eligieron 3. Okay. 3 de 3. All right. Erasmo, Katia, and Sandra. Your opportunity. Okay. Okay.
Muy bien. How are you, Katia? I'm fine, and you? Sorry? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Where do you live, Katia? I live in Santa Ana. There is a restaurant, it's Mexican. Yes, there is restaurant food Mexican. There are supermarket. Yes, there are how many supermarkets? I like football. I am not. I'm not. No. No sabe el resultado del FAS con qué, con qué oye. Excuse me. I'm sorry. Preguntaba del partido de fútbol de este día. Ya. Yeah. I don't know. No, ya me acuerdo. Gracias. Okay. Bye. That's good. Okay. Very good. Very nice. Good job. In the chat, you can see in the chat. Yeah. Okay. Acuérdense, lo mismo para preguntas, no there is, pero para pregunta is there. Is there. Okay. Okay. Para describir algo, vamos a poner primero la cosa. Por ejemplo, Mexican food, Chinese food, Salvadorian food. Okay. Lo mismo para pregunta, acuérdense que no ponemos there are supermarkets, sino que are there. There are is cuando es oración, are there for questions. Okay. Esta no estaba seguro qué querías decir, así que lo escribí todo. There are how many supermarkets. Creo que quería decir que hay muchos supermercados, pero no estoy seguro. ¿Es eso lo que quería decir? ¿Que hay muchos supermercados? Yes. Yes, ok. Entonces, excelente. Ajá, así entendí, solo que la estructura, en vez de decir how, vas a eliminar how, porque how es para pregunta, ¿cuántos? How many es cuántos hay. Entonces vamos a decir, there are many supermarkets. El how lo eliminamos. Okay. Ok, thank you. You're welcome. Y cuando él te dice una acción, una actividad o algo, no vas a decir I'm not. Tienes que decir, I don't. Él te dice, I like soccer. I watch football. Cuando es una acción y tú la haces o no la haces, tenés que usar el do or don't. I don't. Okay. Mm-hmm. Okay. All right. Good job. Excellent. Excellent, guys. Very good. Now we're going to go ahead and go back and practice. Now we're going to practice more conversation with our partners. Are you ready? I'm ready. Okay. Si se fasto o coro tu empate. Ay, Jaime. Ay, Jaime. All right. Yeah. Mm-hmm. Okay. Now let's look. Si se acuerdan ayer, también vimos este tema de how much y how many. How much, how many. Y tenemos muchas palabras que usar. Por ejemplo, a lot. A few, a little, many, much, okay? Any, none, okay? Ahora vamos a crear otra conversación de cuántos. Cuántos en español es una sola pregunta, pero en inglés es cuánto cuesta, cuántas personas son, esos son diferentes formas de preguntar. How much, how many, okay? How many usamos para countable. Si nos acordamos, how many countable.
palabras que tienen singular y plural. Okay. How many? How many students? How many books? How many? Lo que sea singular y plural. How much? Solo es uncountable. Okay. Uncountable. Cosas que en inglés, acuérdense, no se trata si se cuenta de verdad o no. None. Si cuenta de si tienen singular o plural. Okay. This is the idea right here. Many and much. Si no se acuerdan, aquí está en 3.8. Pero con este ya creo que se van a acordar. Okay. Entonces vamos a hacer, van a crear otra conversación y puede ser de otros temas. Por ejemplo, oh, tengo un nuevo en trabajo. Oh, ¿cuántos trabajadores hay? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto pagan? Eso es lo que queremos usar. Hey, quiero comprar una nueva refri. Quiero comprar una nueva estufa, una nueva moto. Ah, ¿cuánto cuesta? ¿Qué modelo? Eso es lo que queremos. How much, how many. Ok. Ahí depende usted y su compañero qué le quieren poner, qué tema. Motos, cosas de la casa, ropa, zapatos, lo que sea, pero vamos al enfoque, how much, how many. Yes, yes, yes. Es una cuestión. Yes. Why in Tom Noms, cuánto está a capital letter en no con cuánto es a minúscula, ¿no? ¿En cuál? En la pantalla que acaba de pasar, la de quantifier, can nouns, quantifier, a low, a few, many, many, nouns. Let me see. En, ¿por qué comienza? En esta. En esta, ¿por qué comienzan con mayúscula y en otra minúscula? Ah, es lo mismo, solo que en esta, por este triángulo, normalmente cuando uno lo escribe, automáticamente pasa la primera letra a mayúscula. Si este hubiera tenido los símbolos de triángulo otro, automáticamente como el Word o el PowerPoint te pone la primera letra en mayúscula. Ok, thank you. No es que sea algo de estructura gramatical, sino que es, sino que simplemente fue cuando lo escriben. Cuando empiezan a escribir con los puntos, los símbolos, automáticamente le ponen. Pero aquí, como aquí no había, por eso que no le pusieron la mayúscula, se les fue. Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Good question. Es mejor estar claro, porque a veces uno dice, esta estructura, pero no. Buen ojo. Okay. We ready? How much? How many? Yes. Esa es la meta. How much, how many. Acuérdense, la meta es usar las dos cosas. How much, how many. Y usar las respuestas. A lot, a few, a little, any, none. Es, no solo es yes, no. No, queremos usar lo vocabulario. Ok. Let's go. Roxana, you okay?
Teacher. Yes. ¿Cómo se dice vegetales? Vegetables. Vegetables, okay. Decilo. Vegetable. Casi, solo que la estás diciendo mal al principio. Estás diciendo la letra B en vez de la V. Vegetables. Vegetable. Mejor, exacto. V, no vegetables. 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 Excellent. Okay. No more questions? No? Excelente. Empecemos entonces. Excelente. Erasmo, Navy, veo que se están durmiendo. ¿Qué pasó? Vamos, pues. Okay. Erasmo and Navy. Hi, Erasmo. Muy bien. Hi, Navy. Hi. How many workers are the... how many workers are there in your jobs? No comprendo. How many workers are there in your job? I work in MAG. Erasmo? Yes. The question, how many? How many? Look in the chat. Look in the chat. Mm-hmm. Okay. How many workers? Okay. There are a job 20. Okay. How much does your refrigerator cost? My refrigerator costs $100. Okay. And how many children do you have? I have three children. Okay, good. Thank you, Erasmo. Good job. Estamos haciendo bien. Excelente. How many? How much? También. Okay. Good. Good. Okay. All right. Let's see. ¿Quién no ha pasado? Ah, mire, aquí tengo escondido. Meris en Rosa. Meris en Rosa. Se han estado escondiendo toda la clase. ¿A quién vamos? Ok, yes, Meris en Rosa, go for it. Y Rosa, y mire, y no tiene rosa de flor, mira lo que tienen ahí, Margarita. No, ok, what happened? Mm-hmm. Lo ha traicionado. Ajá. Oh, okay. Hi, Rosa. Hi. ¿Cómo teníamos la conversación? Vamos. How much water do you drink a day? Era as is very much. Sí, tomo mucho. Is very much. Is there money to serious you like? Leave. Repeat. Is there money to serious? You living? I propose areas I live. Okay.
five. I bring money. Restaurant. In. Your restaurant. Love. All right. It's okay, Rosa. It's okay, Meris. Thank you very much. Thank you for trying. I'm very good. Okay. Eso es lo más importante, el esfuerzo. Están haciendo bien idea. Están utilizando el is there, are there. Muy bien. Acuérdense, en esta segunda ronda queríamos usar más el how much y el how many. Okay. Están usando bien there is and there are. Solo tenemos que enfocarnos en la pronunciación. La pronunciación es are there many? Are there many? Rosa, pronuncialo. Are there many? Are there many? Okay. Meris, pronuncialo. Are there many? Are there many? Correcto. Ahora, ¿cómo podemos usar eso? Con how much, how many? Simplemente le ponemos al principio how many y lo que estamos hablando. How many pupuserías are there? How many restaurants are there? Y así lo podemos ir combinando, ¿ok? Alright. Así que buen uso de is there, are there, y practiquemos más how much and how many. Okay. Okay. Let's see. Here we go. Let's go with Oscar Guardado and Sandra Melissa. No te preocupes, Griselda, no se me ha olvidado de ti, tranquila. Yo sé que estás en la lista que no has pasado también, ya te vi. ¿Ah? Children, do you have? Hello, ¿con quién me tocó? Con el más guapo. No es conmigo, pero ya le voy. ¡Ah! Oh, handsome. Oscar and Sandra. Solo que Oscar, acordate de que o tenés que acercarte al micrófono o hablar más fuerte porque se te escucha un poco suave. How many children do you have? Okay. Yes, I had 4 children. Okay. Is there any how many pupuserías are near to your house? Yes, there sería, sí hay muchas, pero ¿cómo sería? Yes, there Money. No, there's. Yes, there are many. Okay. Yes, there are. Remember, yes, there are many. Yes, they are. Okay. Mm-hmm. Yes, they are. Okay. Sandra, did you eat pupusas today? Yes, I eat 8 pupusas. Wow. Son pequeñas, this is very small. Little pupusas. Pregúntale, Oscar, ¿cuántas? Pregúntale cuántas comió. How many pupusas did you eat today? Yes, I eat 8 pupusas. How many, Sandra? How many? How many 8 pupusas? No. Él te preguntó, how many pupusas?
Entonces no vas a contestar yes, vas a decir así, I ate, y el número, I ate. Ah, ok. Uh-huh. I ate. I eat pupusas. I eat eight. Eight pupusas. Ah, eight pupusas, ok. No, no, no. Te comiste 8 pupusas. Pero pequeñitas, como medallones. Pero 8. Sí. 8 pupusas. $2. 8 pupusas. Ok, all right. No, está bien entonces. Yo no he dicho nada. Yo, I am very hungry, teacher. Pupusas. Wow. 8 pupusas. Ah, ni Walter se come tantas. All right. Ok, good job. Good job, Sandra. Good job, Oscar. Solo acuérdense que cuando las preguntas son WH, por ejemplo, las de how many, how much, what, where, no podemos responder con yes or no. Tenemos que empezar con una oración. Yes or no solo son para las preguntas con auxiliar. Por ejemplo, do you, did you, are you, ahí podemos usar yes or no. Pero cuando es el what, where, how, tiene que ser la respuesta completa. ¿Ok? Ok. Excellent, excellent job. Vaya, ¿quién se nos había escapado toda la clase? Vamos a hacer, vaya, no era tu compañera, pero vamos a poner Katia and Griselda, porque Katia, no me acuerdo que haya pasado. Sí pasé, teacher. Sí pasaste, Katia. Y entonces, ¿quién tengo que no? Ah, Silvia era la que no pasó, ¿verdad? Uh-huh. Escuchen, Silvia, bien calladita. No, es que yo estaba esperando mi turno. Ay, sí, me quitaron, sí, mi compañero. Ajá, ajá, ajá. Ok, so, Silvia and Griselda. Hi, Silvia. Hi, Griselda. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Are there many schools in your neighborhood? Yes, they are. Okay. Okay. Yes. Pregúntale cuántas hay. Ah, okay. How many school in near your house? How many school near your house? There are in 3 school. Near house. Oh, it's good. It's good neighborhood for children near school. Yes. And are there many restaurants in your house? In the house. In the house. And your, yes, house. Yes. Silvia, escucha lo que estás preguntando. How many, are there many restaurants? Are there many the restaurants in your house? Sí. ¿Qué quieres preguntar? Si hay muchos restaurantes en la... No, near. No sé, hay muchos restaurantes en la near casa. Near your house. Near your house. Excellent, excellent, Silvia. Okay. Yes, there are a few. Is the Mexican food? Is elaborate burritos. Yes. How many children? Mm,
Sylvia, how many children? I have 2 children. Okay, okay, good job, good job. All right. Me gusta que están intentando usando las estructuras. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en hacer mejor fluidez, ¿verdad? Estructurarlos un poco más rápido a la hora de contestar y a la hora de preguntar. ¿Ok? Ok, okay, thanks. Eso va con práctica, práctica, práctica. Ok. Thanks. You're welcome, you're welcome. Ok, antes de que nos vayamos, ¿hay alguien que le ha quedado duda de cómo utilizar is there, are there, how many, how much? Algunos de los temas que hemos visto hoy, como les mencioné, el enfoque era tener la oportunidad de poner en práctica oral todo lo que hemos visto. Pero de nada sirve si no nos quedó claro todo lo que hemos visto. Así que, ¿hay alguien que todavía le quedó alguna duda? Teacher, I have a question. The auxiliary do is used in the sentences. For example, how many people do you live in your house? Is correct question? No, it's not correct, Dora. The correct question is only how many people live in your house. No combined. No combined the auxiliary. No auxiliary. Mm-hmm. Okay. Okay, thank you. Okay, in this one, for example, is correct. How many people do you visit? Is correct. Why is the difference in this case? I don't understand. Do you, does he, does she, no automatic the verb. How many people live? No, how many people do you live? Okay. This is the difference. You. Okay. You're welcome. Okay. Any more questions? No. Okay. No se preocupen si solo pasaron una vez hoy. Mañana nos aseguremos de que pasen dos veces. ¿Verdad, Nady? ¿Verdad, Walter? Yes. Okay. All right, have a good night, and I see you tomorrow. Thank you. Good night. The nice class, teacher. Thank you. Y Jaime, solo pasaste una vez, no creas. Ya. Tomorrow, Jaime. Bye-bye.